Los 203 años me están pasando factura. No lo encuentro. Uy, ¿cuánta gente? Perdonad, no os había visto. Me presento. Mi nombre es Florence Nightingale. Soy enfermera, o al menos lo era hace mucho tiempo. Nací un 12 de mayo de 1820. En Florencia. Pero no, no, no penséis que mi familia era italiana. No, ellos eran ingleses. Mi familia. Mi familia. Bueno, ellos no entendían que quisiera ser enfermera. No estaban convencidos. Decían que yo tenía que buscarme un buen marido y organizar actos benéficos para la alta sociedad. Qué aburrimiento, de verdad. Pero ¿sabéis qué? ¿Cómo dicen los jóvenes? ¿Cómo decís ahora? Así. Ah, los trole. <laughs> sí. Me mandaban con unos vecinos eh, de viaje para que me desocupara un poco y no pensase en la enfermería. Y yo, ¿sabéis lo que hacía? Los convencía para que me llevaran a sitios donde podía no solo ejercer, sino aprender la enfermería. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¿Qué os parece raro? Que cambiase vacaciones por trabajar. De verdad, os voy a mandar con mi familia. Qué petardos. Bueno, da igual. La cosa es que entre troleos y contactos que una tiene, pues conseguí que me mandaran como jefa de enfermeras a la guerra de Crimea. Allí que me fui. Un 21 de octubre de 1854 llegábamos, llegábamos, llegábamos. No podéis imaginaros lo que me encontré. Un hospital construido sobre las cloacas, todos los enfermos por el suelo, no importaba si tenían una infección, una herida, una dolencia, todo tirado, todo sucio. Yo había llegado convencida con una idea. Lo bueno era cuidados y alimentación. Pero salió a recibirme este señor, el señor John Hall, el jefe del equipo médico. O dicho de otra forma más moderna, el Rubiales del equipo médico. Y, mirad, no me plantó un beso en los morros porque no estaba contento. Pero nos dejó muy claro que éramos un equipo de segunda, que allí no pintábamos nada. Y lo único que nos hizo fue dejarnos limpiar durante un tiempo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la guerra es una cosa muy fea. Y enseguida empezaron a hacer falta todas las manos del mundo. Y allá fuimos nosotras. Y e hicimos lo que yo venía convencida que teníamos que hacer. Ordenamos a los pacientes según su dolencia. Empezamos a ordenarlos, a limpiar, a cuidarlos, a darles buena alimentación, como yo quería. Pero no funcionó. El número de muertes no terminaba de descender. Ya no sabíamos qué hacer, hasta que algo cambió. En el 55, en el 1855 vino un batallón, un batallón de limpieza. Limpiaron las cloacas a fondo y cambiaron los saneamientos. Y ahí, ahí sí hubo un cambio. Hubo un cambio, pero yo no lo terminaba de ver. No estaba convencida. Para mí era solo alimentación y cuidados. No entendía que aquella actuación pudiera haber hecho algo. No lo entendía. Y mira que discutí con Betsy Caldauer. Mira que me peleaba con ella y todo lo que me enseñó. Otra de las grandes heroínas olvidadas de la enfermería. Sí. Pero que yo no estaba convencida que había algo que me faltaba. Así es que... Ay, me recuerda. He venido buscando algo. ¿Habéis visto mi lámpara? ¿Alguien ha visto mi lámpara? No, esta no. A ver, que tengo 203 años, pero no estoy tan mal. No me refiero a esta. Esta lámpara fue muy importante para mí, de verdad, porque fue la que me llevó a que me llamaran la Dama de la Lámpara. Era la lámpara con la que me paseaba entre los soldados por la noche para ver si estaban bien. Pero no me refiero a esta. Me refiero a otra que me ayudó a dar luz a la práctica de la enfermería, no a los enfermos. No sé si sabré dónde la habré puesto. Debe estar, mira. Aquí está sí aquí está. Mira la estadística La, la estadística es la lámpara que convierte los datos en luz que iluminan a la ciencia. Os tengo que decir que a mí las matemáticas me gustaron desde siempre. Sí, con eso también troleé a mis padres. Los convencí para que me dejaran estudiar con un reverendo prefiteriano mientras me mandaban a cuidar de mi tía en su séptimo embarazo, que mi tía también sabía contar, ya os lo digo. Total que, bueno, aprendí matemáticas, pero me di cuenta que lo que de verdad me gustaba era buscar patrones en los datos entender la realidad a través de esos patrones. En definitiva, que me gustaba la estadística. Y recogí un montón de datos en la guerra de Crimea y esos datos me sirvieron para escribir este informe. Un informe de 800 páginas para la Reina de Inglaterra. ¿Pero sabéis lo que pasaba con la Reina de Inglaterra? Que era más de TikTok. De 15 segundos, además, como vosotros. Y nada, pues que me tocó resumírselo. Y se lo resumí en este gráfico. La rosa de Nightingale lo llamaron. Pero en realidad es una mala traducción. Se llama el diagrama de área polar. Y como podéis ver, las áreas pintadas en azul se van reduciendo hasta que en el segundo gráfico, que corresponde a después de la limpieza, el 55, realmente el número de muertes por causas infecciosas empezó a descender. Viendo este gráfico, sí, ahí sí. Ahí me di cuenta de lo importante que era la higiene. Y no solo me di cuenta yo, también se dio cuenta la reina, y entonces pudimos cambiar las normas y pudimos cambiar la forma en la que se ejercía la enfermería. Y me permitió no solo eso, sino abrir la primera escuela oficial de enfermeras del Reino Unido. Aquí estoy yo en mis últimos días con algunas de mis estudiantes. Ay, hicimos mucho. Pero llegó un momento en el que las enfermedades infecciosas empezaban a estar controladas, gracias en parte a la luz de mi lámpara. Y entonces empezamos a darnos cuenta que había otras enfermedades que también eran graves y que afectaban a la sociedad, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares. En el año 1948 comenzó el estudio Framingham, un estudio que lleva desde entonces recogiendo datos que nos permiten poner luz sobre la relación que existe entre el colesterol, la obesidad o la hipertensión con nuestro corazón, que es que mira que os gusta un buen jamón. ¿Eh? Bueno, pero no solo eso. Si le preguntáis a Javi Burgos, él os dirá que la estadística es necesaria para probar que nuevos fármacos funcionan o que no tienen efectos secundarios, que nos viene bien a todos. Si le preguntáis a Carmen Agustín, a Luis Montelieu o a Guillermo Pérez, entre muchos otros, os dirán que la estadística es importante para entender cómo las mutaciones en nuestro genoma nos afectan y afectan para tener enfermedades de cualquier tipo. Pero no solo en salud, que os lo cuento porque es lo que más me gusta. ¿De qué iba a venir aquí Francis Villatoro a contaros que se ha encontrado una nueva partícula como el bosón de Higgs sin la lámpara de las cinco sigmas? ¿Eh? O cómo iba farmagema a calcular el tiempo que tarda en calentarse un puré en el imperio, o a saber cuál es la caducidad de un producto, o cómo iba ChatGPT a decirnos cuál es la siguiente palabra en un discurso. ChatGPT, menuda movida la que os habéis montado con la inteligencia artificial esa, ¿eh? Pero me da para muchas charlas. Lo voy a dejar aquí. Una cosa os tengo que decir. Científicos y científicas que me estáis escuchando, haced el favor de que aunque la lámpara muestre cosas que no os gusten, porque eso pasa, publicadlo también, porque si no, pues no podemos evitar que otras personas recorran un camino que ya se ha recorrido antes y que no tiene salida. Aunque os tengo que decir que hay algo que me tiene todavía más preocupada. Sí. A veces. La luz que arroja la lámpara no es luz blanca que lo clarifique todo. A veces la luz que arroja la lámpara deja huecos, enseña imágenes secadas. A veces es porque la lámpara está estropeada o es errónea. A veces es porque los datos están secados. Es lo que pasa, por ejemplo, con la salud de las mujeres. Cuando más allá de la zona del bikini, y no siempre, no se estudia bien. Y, Dejadme de deciros que los fármacos tienen más efectos secundarios en nosotras porque la dosis ha sido adaptada de la dosis que se determinó para hombres. Bueno, o cuando los clasificadores inteligentes nos dicen cómo pueden ser unas personas y deciden si darnos un crédito o no, o muchas otras cosas. Eso también nos hace daño. Porque no os olvidéis, la suerte y la meritocracia muchas veces es solo cuestión de sesgos. Y hacedme caso, hay que entender la estadística o al menos aprender cómo es la luz y a interpretar la luz que sale de la lámpara, porque antes yo recogía datos de lo que podía, ahora los datos vienen solos de todas partes. Y no lo olvidéis: entre datos y lámparas está la estadística, que sustenta y da luz al pasado, al presente y, sobre todo, al futuro de la ciencia. Y se acabó.